Con la inspiración de la sutil energía de los Andes amazónicos, en procura de trabajar por un horizonte más promisorio, se ha logrado este documental Amazonas, picaflores, cataratas y fortalezas que más allá de ser las imágenes vivas de nuestra realidad, deben servirnos para identificarnos y saber que no hay lugar más hermoso en el Perú como el departamento de Amazonas. ¿Será posible que nuestros ojos sean tan privilegiados para ver esta explosión de color en medio del verde reinante que compone el bosque húmedo de nuestra selva alta? Un verdadero jardín silvestre de incalculable vida natural es el territorio de la región Amazonas en el nororiente del Perú, donde por miles de años trabajaron con la inspiración de su realidad natural los Chachapoya. Para conocer Amazonas por vía terrestre, tomamos la Panamericana Norte, pasamos por Chiclayo hasta el desvío de Olmos y luego avanzamos por la vía Fernando Belaúnde hasta que cruzamos el puente de Corral Quemado e ingresamos a la región Amazonas. Extenso territorio, tal vez el menos conocido y explorado del Perú, pero sinceramente maravilloso. Se ubica en la vertiente oriental de los Andes, que le da la peculiaridad de tener dos zonas bien definidas, la Alto Andina por un lado y por el otro la Selva Alta. Su capital, la cuatricentenaria Chachapoyas, la primera fundada por los españoles en el oriente del Perú en el año de 1538. Es de esas urbes clásicas coloniales, con sus casas pintadas de blanco, puertas y balcones de madera y jardines llenos de fragantosas azucenas, claveles y orquídeas. Chachapoyas se ubica a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Su clima es muy agradable, fluctúa entre los 20 y 25 grados. De ahí que muchos coinciden que el clima de un pueblo es también el aire de su gente. Visitando Chachapoyas, crece nuestro orgullo de vivir en este país. Sus ceremoniales manifestaciones culturales lo muestra durante todo el año, pero lo más relevante se ve en el mes de junio, durante su semana turística, donde el golgorio colectivo es el Raimillacta o fiesta del pueblo de los Chachapoyas. En esta manifestación el pueblo reluce su folclor y esa tradición viva que emerge de los inicios de su cultura. En agosto, la fiesta patronal en homenaje a la Virgen Asunta lo convierte a Chachapoyas en la capital festiva del nororiente del Perú. Su organización de ciudad que apuesta por el turismo, que es una de sus principales fortalezas, se deja ver y sentir, porque ahí está el alma del pueblo que de su forma tradicional nos regala su extraordinaria forma de vivir. Paralelamente a las ceremoniales procesiones cargadas de fe desbordante a la Madre Milagrosa, que recibe plegarias de propios extraños, se presenta la fragancia y elegancia de las orquídeas en suntuosas exposiciones, la ofrenda del voto, la exquisitez de sus potajes, como el juane, la carne enrollada, la cecina majada y, para darle solemnidad, un buen trago de purpur o el inconfundible licor de leche. Es el sabor de Chachapoyas, es la imagen de uno de los pueblos más hermosos y originales de nuestra patria. La fiesta sigue en Chachapoyas, pero para nosotros es hora de dirigirnos a ese mundo de misterio que se esconde detrás de esas colinas. Tomando todas nuestras previsiones, seguridad, desde las tuercas hasta el timón, enrumbamos primero a la provincia de Luya. Llegamos a su capital, la ciudad de Lamud, pequeña pero muy atractiva. Miren esta joya, es su plaza de armas. Al frente, la iglesia del Cristo de Gualamita. Hasta hace unas décadas, Lamud fue una ciudad aristocrática. Hoy solo quedan sus hermosas casonas donde predomina el arte colonial.
Proseguimos nuestro recorrido, estamos yendo a uno de los espectáculos naturales más sorprendentes de esta región, Guayllabelén. Pintorescos pueblos saludan nuestra visita. Ubicadas desde uno de los cerros más estratégicos, con un día de sol esplendoroso, divisamos Guayllabelén. Esta inmensa planicie de por lo menos 1000 hectáreas es el escenario por donde el río Guayllá caprichosamente va formando cientos de meandros que semejan a una descomunal serpiente. Cosa curiosa, los Chachapoya, así como los Chillao, etnias que poblaron este territorio, tuvieron como una de sus divinidades a la serpiente. La belleza de Guayllabelén trasciende la explanada de meandros. En medio de estas suaves colinas, las nubes, el bosque tupido y enmarañado crean un ambiente de misterio. Esto es realmente un lugar bello y apacible. Aquí muchas plantas crecen encima de otras. La gran variedad de formas de las hojas nos indican que existen miles de especies en un solo lugar. Cada forma, cada color de las flores son estrategias para atraer a sus polinizadores. Y claro que en este paraíso de la región Amazonas podemos ver muchas especies de colibríes que son los más importantes polinizadores. Sabe que el Perú es el paraíso de las aves y que en Amazonas existe la más rápida y hermosa del mundo. Es el colibrí con la espátula, también llamado picaflor maravilloso. Camuflados y con el lente listo para disparar, nos ubicamos en medio del exuberante bosque. Pasan los minutos, cargados de mucho optimismo y paciencia, esperamos el arribo de la Lodigesia mirabilis. Escuchamos los primeros zumbidos. Parece que está muy cerca de nosotros. ¡Qué emoción! ¡Ahí está! Es muy rápida, no se lo puede filmar. Por fin se detuvo. ¡Qué regalo más grande! Es realmente maravilloso. El picaflor con la espátula, una especie endémica que solo habita en la región Amazonas.